Clínica de Cirugía Cosmética al evento La Belleza Está en Ti. Gracias, mi nombre es Nadia, estoy encargada del programa de lealtad, así como del departamento de mercadotecnia. El objetivo principal de este evento es promover los buenos hábitos e informar acerca de lo que es la salud y la belleza, porque queremos lograr, queremos que luzcas un cuerpo sano en un cuerpo hermoso. ¿Okay? A continuación les vamos a presentar a nuestro primer participante, nuestro primer expositor, el doctor Daniel Sánchez, médico especializado en ginecología, obstetricia e infertilidad desde 1990. El doctor Dan Sánchez ha sido uno de los pioneros en realizar el rejuvenecimiento vaginal en Tijuana, además de hacer otros procedimientos como revertir las ligaduras de trompas y realizar la reproducción asistida. Démosle un fuerte aplauso al doctor Sánchez. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias a la clínica que nos hace poder invitarnos. Nosotros tenemos laborando aquí con el doctor Salas desde 1993. Y realmente pasa muy rápido el tiempo, ¿verdad? Vamos a empezar en una plática que se basa en un tema muy interesante. Yo creo que ustedes siempre va a haber dudas porque vemos shows en televisión, vemos reportajes y preguntamos, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Qué eso que tanto que se oye, que se dice, que lo natural, que lo no natural, que me produce cáncer, que no me produce cáncer, qué tanto es cierto? ¿Cómo ustedes pueden saber que lo que están escuchando de alguien, de un expositor, es verdad? Y más en un programa de televisión, ¿cómo ustedes pueden saber? ¿Alguna vez se han preguntado, lo que dice ese señor es cierto? ¿Quién sabe? A veces ni los conocemos. Y lo lleva Cristina y lo lleva un montón de gente, ¿no? Y al que sí le creemos puede ser al que sale en televisión, en ¿cómo se llama el programa ese? El mundo médico y no sé qué. Pero en realidad es cierto todo eso que dice. ¿Cuáles son los mitos más claros con respecto al uso de los hormonas? Yo creo que ustedes alguna vez en su vida han querido decir, ¿puedo tomar anticonceptivos? ¿No puedo tomar anticonceptivos? Y cuando llegan a la premenopausia, ¿puedo tomar hormonas? ¿No puedo tomar hormonas? Y entonces se vienen las dudas, y van con médicos y médicos y médicos, y las amigas van con otros médicos, y entonces se comparte la comunicación, y total que ustedes toman un criterio, ¿tomo o no tomo? Pero pues ustedes nada más tuvieron que hacerlo, ¿no? Esta plática vamos a tratar de hacerla amigable, ¿verdad? Y de que algunas dudas en particular que ustedes tengan, podamos resolverlas. ¿Qué es lo más común con el uso de hormonas? ¿Te aparecen granitos en la cara? ¿Te limpia la cara? ¿Te manchan la cara? ¿Te engordan? Ese es el clásico. No, tomé una caja y subí un poquito. ¿Te da más apetito? Provocan infertilidad, este es otro de los fuertes, ¿no? No tomes las pastillas si vas a tener hijos, porque si no, ¿cuánto vas a poder embarazar? Producen varices. No, tomé 2 meses y me salió un montón de venas. Y ves la mamá, la abuelita, la tía, todas tienen varices, ¿no? Producen cáncer, este es el peor, ¿no? ¿Verdad? Y aquí vamos a tratar de ver en realidad qué es lo que ocurre con esto. Pero ¿ayudan en algo? ¿Las pastillas podrán ayudarnos en algo? ¿O nada más es, pues, el diablito, ¿verdad?, que nos va a ayudar a no embarazarnos y quizá en la menopausia a quitarnos los bochornos? Pero ¿ayudan en algunas otras cosas? Miren, yo les voy a compartir ciertos efectos comprobados secundarios, no porque lo diga yo, sino porque esto está tomado de bibliografía médica. Ustedes que no podrán manejar cuál es la dosis de 50 microgramos, pues quién sabe, ¿verdad? Pero le puedo decir que esta dosis de 50 microgramos es la dosis media. Y de ahí arriba son las altas y las de abajo son las bajas. Entonces, cuando oímos de que el médico les dice,
Es un anticonceptivo de dosis bajas. Es abajo de 50 microgramos. Cuando es un anticonceptivo de dosis medianas, es de 50. Y arriba, no, dosis altas, son arriba de 50 microgramos. Para que ustedes tengan un lugar. Todas las dosis, ¿verdad?, de 50 microgramos de estrógenos no van ni a aumentar ni van a disminuir la posibilidad de algún trombo en algún momento. Quizá ustedes pueden conocer personas que han tenido trombosis, ¿verdad? Señoras que tienen varices y de repente se les tapa una vena y provoca mucho dolor. Eso es un trombo. ¿Qué pasa con los anticonceptivos más recientes? Los anticonceptivos que son de menos de 50 microgramos. No se va a elevar el riesgo de infarto, pero esto es muy importante. Mujeres mayores de 35 años fumadoras que usen anticonceptivos, aguas, aumentan 30 veces el índice de un infarto agudo de muerte. Entonces, los anticonceptivos no se llevan con el sexo, ¿verdad? Eso sí, para nada. Claro, es un riesgo. Es como se, fumar da riesgo para cáncer, ¿verdad? Pero quizás estás joven, tienes 35, 40 años, y tienes 30 veces un riesgo, ¿no?, de tener un infarto. Y cada vez en mujeres se ven malos infartos, ¿no? Esa es otra cosa. Dosis menores de 50 microgramos. No van a elevar riesgos para accidentes vasculares cerebrales. Apoplejías o problemas donde quedan con parálisis del cuerpo, que también es común, ¿verdad?, que ocurran en ciertos pacientes. No va a haber este tipo de alteraciones. ¿Qué pasa con las pacientes que sufren de la presión de la sangre, que tienen hipertensión arterial? Y estas pacientes sí van a tener, ¿verdad?, 10 veces el riesgo de tener un accidente vascular cerebral. Entonces, pacientes que tengan hipertensión arterial, mucho cuidado con la toma